era posiblemente el ninja más poderoso sobre la faz de la Tierra. Pero de toda su fuerza, el ninja rubio por excelencia llevaba en su interior al monstruo que cobró la vida de sus padres. Un ser espeluznante que al tiempo pudo cambiar su corazón y volverse un aliado. Ahora, Kurama se ha ido, sacrificio de un combate donde el poder lo era todo para poder alcanzar a tener la mínima esperanza de vencer a un dios. Sin embargo, el costo fue la vida de un compañero y Naruto ya no tiene a Kurama. Y en el siguiente video te voy a platicar lo que le depara al séptimo Hokage, ahora sin su bestia. Ya lo sabes, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Muy bien, básicamente Naruto ha perdido a Kurama como lo vimos en el último fragmento del manga. Es decir, él utilizó el modo Baryon, por lo que el chakra de Kurama fue totalmente consumido para producir un nuevo estado que, a pesar de tener muchísimo poder y sobre todo ser un estado que provoca muchísimo estrés al cuerpo del usuario, también termina eliminando al Biju. La propiedad en la que Kurama, entre comillas, murió es particularmente diferente, ya que el Biju como tal no fue extraído y tampoco fue destruido dentro de un combate, sino que por el contrario, su chakra fue totalmente consumido y finalmente termina por evaporarse. Justo esto último es lo que nos confirma la situación especial en la que Kurama desaparece y por tanto, la muerte que tendrá en esta ocasión es definitiva. En otras palabras, el utilizar a tu Biju como combustible es una forma en la que él muere pero desaparece fundamentalmente y completamente de la naturaleza, evitando así, por ejemplo, matar al contenedor de bestia con cola. Así que Kurama ya está fuera de la jugada. Si reencarnará o no, bueno, básicamente depende de la voluntad del editor y más bien de la voluntad del mangaka, puesto que ahora, por lo que nos han planteado y con las cartas que tenemos sobre la mesa, en teoría Kurama no debería volver. No te confundas, no existen dos Kuramas y tampoco existe otra mitad de Kurama todavía esperando para Naruto. Esto se debe a que al final de la cuarta gran guerra ninja, Naruto ya poseía ambas mitades de Kurama. Básicamente, el zorro original que atacó a la aldea ya estaba en su interior, no había ningún otro resto ni tampoco existe ningún otro resto que él pueda adquirir, inclusive el chakra de los hermanos Oro y Plata ya estaba con Naruto. Ni hablar de Sora, que es un personaje exclusivamente de relleno, pero al final de su arco, el propio chakra de Kurama que tenía Sora también le fue otorgado a Naruto, así que no hay manera posible, por lo menos al momento, de que Naruto recupere a Kurama. Es por eso que se le da carpetazo y punto final de que Naruto tendrá que de ahora en adelante desempeñarse sin el poder del zorro demonio de las nueve colas. Precisamente para ello es este video, para ver qué le queda y qué tan poderoso sería como ninja el séptimo Hokage. De entrada podemos decir que todavía conserva prácticamente todo lo que tiene de ninjutsu, pero con ahora diferentes situaciones. Por ejemplo, Naruto puede seguir utilizando el Rasengan, también puede seguir utilizando los clones de sombra y básicamente puede usar también el Shunshin no Jutsu, todo lo que lo hace ser un ninja como tal, a menos que le hayan quedado efectos secundarios. Por supuesto, ya no puede hacer Rasengans tan masivos y tampoco puede crear tantos clones, así que muy seguramente ahora estará básicamente en los mismos niveles de Boruto, básicamente ubicándolo en la cantidad que él puede realizar. No así la fuerza, Naruto sigue siendo más fuerte y con mucha más experiencia que su hijo, sin embargo debería estar aproximadamente en el mismo rango, quizá un poco más. Lo que sí es que el modo sabio de que se queda, y es una de las habilidades insignia de Naruto Uzumaki previo a masterizar el poder del zorro de las nueve colas. El modo sabio es algo que él entrenó al 100% en el monte de Myobokusan y por tanto puede controlar la energía natural al 100%. Algo que Naruto demuestra prácticamente eliminando cualquier deformación de sapo que surja en su cuerpo. Naruto puede hacer uso del modo sabio y sacarle grandes ventajas tal y como ya lo ha hecho en el pasado, puesto que él se convirtió verdaderamente en un Zenin, ya que estaba completamente en armonía. Esto potencia no solamente sus golpes, sino que le da acceso al Taijutsu especial de las ranas, también conocido como la cata de rana, lo cual es excelente para combatir enemigos poderosos. Fuera de eso, Naruto también sigue conservando en teoría el modo Rikudo, es decir, el modo sabio de los seis caminos.
no debes confundirte en un aspecto importante. La apariencia amarilla de Naruto es producto de la mezcla del modo Rikudō con el chakra de Kurama, pero el modo Rikudō como tal, Naruto lo sigue poseyendo, pues es una habilidad especial que se presenta en su cuerpo y es característica cuando pierde las marcas de tener el modo sabio. Esas marcas naranjas no aparecen y sus ojos son 100% amarillos. Esto no lo pierde, puesto que Hagoromo se lo entregó en persona. El modo sabio de los seis caminos debería caracterizarle por tener un gran poder y sobre todo darle la capacidad de seguir combatiendo contra enemigos de buen nivel sin dejarlo completamente por los suelos, así que eso lo conserva. Otro ámbito importante son las invocaciones, ya que Naruto no ha perdido el contrato con los sapos, así que fácilmente el séptimo Hokage aún puede utilizar invocaciones como Gamabunta, Gamakichi, Gamagoro e inclusive con algo de suerte también del sapo espadachín Gamaken. Así que estamos hablando de que sigue teniendo grandes poderes, no solamente su capacidad de ejecutar jutsus y claro su intrínseca cabeza hueca, sino que además puede tener las invocaciones todavía que son altamente destructivas. Recordemos que solamente Bunta era capaz de neutralizar a Kurama durante unos cuantos minutos, así que dentro del arsenal del séptimo Hokage aún hay un montón de técnicas impresionantes: Rasengan, clones de sombras, super velocidad, modo sabio de los seis caminos y claro, sus aliados del monte Myoboku que puede invocar a cualquier minuto. También está la posibilidad de que Naruto en algún punto recurra al poder de las demás bestias con cola, pero esto es algo que todavía se duda, ya que, como dijo Shukaku en un capítulo del anime, no todas las bestias quieren tener contacto con los seres humanos, no importa si se trata de Naruto, algunas bestias quieren estar completamente en libertad y dejar de pensar en los seres humanos que los esclavizaron durante muchos años para utilizarlos como armas de destrucción masiva, así que puede que Naruto tenga contacto con algunas bestias, por ejemplo Matatabi, Son Goku e inclusive Gyuki, que es el 8 colas, podrían prestar parte de su poder, Shukaku definitivamente, lo que le daría a Naruto acceso a sus tres Kekkei-genkai, el elemento lava, el elemento vapor y el elemento magnético. Veremos si esto basta para que Naruto pueda mantener la paz en las cinco grandes naciones shinobis, porque no nos vamos a mentir, a pesar de que Naruto ahora es fuerte, de todas maneras sigue siendo mucho más débil que en antaño, Sasuke lo mismo. Así que si no recurre al poder de los demás Byus, lo cual iría un poco en contra del pensamiento de Naruto de utilizarlos en su ventaja únicamente porque perdió a Kurama, lo cierto es que podría haber un intento de aprovechamiento por parte de las otras aldeas. Confiemos en su buena voluntad. El punto aquí es que Naruto, digamos que perdió su fuente principal de destrucción masiva, que era Kurama. Sin embargo, sigue siendo fácilmente de los 5 ninjas más poderosos que todavía existen sobre la faz de la tierra, así que nuestro Hokage todavía no está fuera de liga. Por favor, suscríbete a mi canal. Asegúrate de hacerlo para que nuestra comunidad siga sana y en crecimiento. Aquí te dejo mis redes sociales, ya que en todas ellas me puedes encontrar como Dash Aniston, Facebook, Twitter e Instagram también, así que no dudes en unirte. También pásate por mi canal de directos, donde usualmente hago transmisiones viendo series interesantes. Me encuentras como Dash Aniston, así que allá te espero también para tener un contacto más cercano. Por supuesto, no te olvides de dejarme tus sugerencias abajo en la caja de comentarios sobre qué piensas sobre Naruto. Y de ver más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. ¡Que el Hiraishin de Minato!